gente se piensa que estamos bien, pero no estamos tan bien. Por favor, atended al siguiente vídeo. Y aquí se agolpan los primeros curiosos para saber qué es lo que ha ocurrido. ¿Y lleva usted aquí toda la mañana, todo el día? Aquí toda la mañana. A mí me han dicho de que está ahí mi tía encerrada y digo, voy allí a ver... ¿A su, su tía? Sí, mi tía. Lo hago mi tío por la tele y digo... ¿Qué es cliente de este banco? Sí, no, es la limpiadora, no es el cliente. Ah, es la limpiadora del banco. Sí, sí, sí. ¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella? No he podido hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto todavía. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí. Que me quedo sin comer. Bueno. Que me he quedado sin comer. Una frase que nunca va a decir, por ejemplo, Lucía la Piedra. ¿Qué di- no, o falete. El falete. ¿O estás parado de micro? ¿O ¿Qué ha pasado? ¿Parado tú? A ver, hoy que tenemos micros nuevos, madre mía. Está parado, a ver. A ver. Toquemos por aquí. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Epa! ¡Fuerte aplauso para visto lo visto, hombre! Con micro. Hay unos señores que se llaman Intermusic que nos han puesto unos micros buenos, pues al menos que se escuche. Este señor está mal. Está jodido. Lucía la Piedra está mal. Bueno, está jodido. Falete está mal. Vale. Vosotros tampoco estáis muy bien para venir aquí un viernes por la noche. Pero quien está peor de lo suyo es Toni Nievas. Fuerte aplauso para el ídolo del programa. Ascaza. 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 Das la ascaza. Ascaza total. No voy a dar las cazas este verano porque me pienso poner super cachas. No voy a dar todo el asco ni la pena porque me voy a apuntar al gym a hacer pesas. Me voy a meter en la operación bikini. Oh yeah, yeah, yeah. Le dirás adiós a mi culo carpeta. Adiós bollicao, adiós culo plano, adiós brazos flácidos. Hola operación bikini. Oh yeah, yeah, yeah. Hola ensalada, hola vida sana. No voy a dar las cazas de verano porque me pienso poner super cachas. No voy a dar todo el esco ni la pena porque me voy a apuntar allí. Operación bikini. Me he preparado esto durante 2 minutos, creo. No me sabía la canción. Hacía como... Mari de Casas, dice el hijo puta. Por favor, no, plata. Primero, la música fuera, el tío que ha dicho Mario Casas al sanatorio. A ver, hostia, qué peludo, me cago en la... Ya, joder, el año pasado me detiré un poco el pecho, para hacer el amor con mi mujer. Espera. A ver, espera, voy a enseñar esto a la cámara. Eso me ha salido del ombligo. ¿Ha salido el pelusín? Ha salido parte de mi gato ha salido del ombligo ahora. Toni, una... Mi gato Hipólito está ahí ahora mismo, ¿vale? Hola, Hipólito. Bueno, tenemos dos gatos, o sea que es una fusión de dos gatos que ha salido de mi ombligo ahora mismo. Te voy a hacer una pregunta muy rápida. Tú me dijiste, ven aquí, porque tú has sido entrenador mío, ¿vale? Cuando hemos ido... Yo te conocí, he hecho una mierda, me dijiste, méteme dentro del mundo del runner. ¿Vale? Espera, pues es que tengo que hacer un primer plano de esto. Mi plan con la operación bikini es que me veáis, ¿vale? Y veáis en mí como a un faro, ¿no? Y os penséis, no queremos acabar tan mal como Toni Nievas y apuntaros al gimnasio a partir de allá, ¿vale? Es decir, Toni Nievas está en la mierda, no quiero ser como él y cambiar, ¿vale? Ese es mi plan de deporte. Mi pregunta iba a ser, ¿qué puta... Yo soy un hombre de verdad. Los hombres de verdad somos así, ¿vale? Así. La putada es cuando estás en la playa, ¿no? Y estás como poniendo posturas en plan, bueno, que no se me vea muy mierda, ¿no? Estás ahí cuando te encuentras una amiga, ¿no? Y estás ahí, bueno, bien, ¿no? Como intentando, no estoy tan mal, ¿no? O encuentras a alguien que está guay, ¿no? El novio de una amiga y está cachas. Y tú estás, bueno, me voy a meter en el agua, pero como escondiendo, ¿no? Como escondiendo tripa.
me voy a meter ya en el agua, ¿vale? Y haces como giros tipo Dolph Lundgren. Porque esta pose nunca queda mal, ¿vale? Un giro, hasta en un gordo queda bien. Tony, Tony, voy dentro, da igual si hay pirañas dentro del mar, que tú te metes por no hacer el ridículo. Un solo comentario. Dime, ¿qué tal? Llevamos 6 años de programa. Tú me dijiste Iron Man. Quiero ser un Iron Man como Tony Nievas, ¿vale? He visto tus putos vídeos, esos de... chorras. ¿Cuándo quedamos para ir a correr? Yo te entrenaré en el bar y tú vas a correr. En 6 años de programa nunca he vomitado en directo, tío. Y hoy estamos rozando el arero. Un respeto a mi gato, ¿vale? Pero, espera. No sé si viste ese... Leiva. Tony. La sobaca, me la voy a depilar este año. Tony. Pero espera, ahora la tetilla colgandera. ¡Tony! ¡Por favor! ¡Oh! Me ha acalorado hasta yo. Ahora voy a hablar así. Tony, silencio. Mi pregunta era, ¿cómo cojones has conseguido hacer una operación bikini en Semana Santa cuando hace frío y teniendo unas tetas que te llegan más abajo que los cojones? Jesucristo fue el primer runner de la historia. Ya, que me la ha quitado el micro. Tony, un abrazo. ¡Fuerte aplauso para Tony Nieva! Luego tendrás un... Luego... Así. Así, tira. Por favor. Tira para allá, por favor. A ver si esto lo arregla Andreu Casanova. Fuerte aplauso para Andreu Casanova. Andreu, intenta. Esta imagen de Ramiro, quítala de la cabeza de la gente. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora se escucha bien? Bueno, ¿cuánta peña, eh? ¡Qué bien! Que aún así hay sillas vacías entre... Habéis dejado ahí... ¿Quién es el antisocial de los dos? ¿Quién los dos ahí? No, yo, tú, no, él, tú, ¿no? ¿Lo sabéis? Bueno, eso está bien porque así tienes el reposabrazos para ti. Nadie me molesta, sí, eres tú el antisocial, tío. Como en dos preguntas ya te delatas, ¿eh? Eso jode, que llegas, pum, y el de al lado ya te ha puesto el brazo. Dices, está hablando, es el brazo, se ha adelantado, puta, ¿eh? Están riendo porque alguno se ha quedado allí sin, ¿no? Y vas peleando poco a poco, ¿no? Bueno, muchas gracias. Aquí también, sillas vacías. Muy bien, churris, ¿qué tal? Muy divinas, ¿eh? Para apoyar el bolso, con dos huevos. Yo y mi bolso. Y... quería... Joder, que es guay ver tanta peña aquí ahora. Hostia, el que sale de la fila ahora. ¿Qué pasas? ¿Culo o paquete, no? Al de delante. ¡Qué bien veros aquí a tanta gente y a tantas chicas estando en cartel 50 sombras de Grey, ¿no? ¿Quién se ha leído el libro? Tu primera, ¿no? ¿No te has dado cuenta? Ya ha sido la única que ha levantado el brazo. Hazle un primer plano ahí. Se llama efecto primera fila, ¿sabes? Tú pensando que todas la van a levantar yo. Y mira si no hay nada, solo el antisocial, que la ha levantado también. Por una solidaridad al antisocial, ese. Vale, calla. Y le das toba. ¡Qué bien! ¡Que está bien que haya tanta peña aquí! ¿Tú te has leído el libro? ¿Y alguna más? ¿Que os ha dado como cosilla? ¿Tú también? Siempre hay alguna que dice, no, yo no. Digo, sí, claro, con este dedo no, pero con los otros 9 sí que te lo has leído, ¿eh? A tope de... Bueno, es muy fuerte esto, ¿eh? Que en el cine se ve que las dos primeras filas han repartido chubasqueros, ¿eh? ¿Qué os ha sido? Qué asco eso digo yo, ¿eh? Y pitis al final, las tías... ¡Ah, tío, un peliculón, eh! Y el menú era bebida, palomitas y manguitos para salir nadando de lo que había allí. O sea, eso ha sido increíble. Además, también he de decir que la peña en general, en la semana del estreno, se volvió locati. O sea, muy loca. Y esto es real, que en México, la semana del estreno... Detuvieron a una chica por masturbar, hacerse un dedillo en público, allí, en el cine. O sea, en el cine la tía no pudo esperar, la peli le puso muy hot y empezó a ir... Oh. O sea, tú imagínate estar en el cine, girarte y ver la tía allí, pero como en casa, ¿eh? O sea, en el cine, movie record y ella... Como... Muy exacto. Y yo creo que esto además nos ha cogido a traspié a los tíos, ¿no? Porque que lo haga una chica así en público, como que no estamos... Porque normalmente es el tío el guarro. Es el tío el salido que miras en una esquina y está el tío ahí en cagadina. ¡Oh! Y la mujer, no mires, hijo. Y el, oh, niño, oh, oh. Pero que lo haga una chica así, yo creo que nos ha cogido. Y yo creo que incluso si hubiera un tío al lado en el cine, yo creo que incluso la miraría y le diría...
¿Qué? ¿Te ayudo? No, y seguro que encima la tía tendría el morro de decir... ¡Guarro! No me lo puedo creer. O sea, en plan, déjame tocarme tranquila, ¿no? Es una cosa que no... Además, también... ¿qué género es? El libro, Erótico. Tonto, dices. Dímelo en la calle. Yo creo que es ciencia ficción. O ficción, como queráis. No, yo creo que es ciencia ficción porque la Anastasia tiene 22 años y es virgen. Hoy en día, esto, ¿quién se lo cree? En serio. ¿Virgen a los 22? Si el anillo anticonceptivo es el regalo estrella en las comuniones. Que te descuidas y se hace un mal cura. Además, no me creo que la Anastasia sea virgen. Virgen, casta y pura. Virgen, no va a... Y oye, qué casualidad que, mira, su primera pareja es un tío que le ata, le zurra, le estruja los pezones, la cuelga de una polea. Yo creo que el tío le dijo, pues si esto es lo normal, Anastasia. Si todo el mundo lo hace así. ¡Pinker, se me ha dado la ¡Pinker! ¡Pinker! ¡Hombre! Es... Pero mola. Y también os he de decir que... También, las tías os habéis vuelto un poco locatis. Yo me acuerdo de mi exnovia. Un día entro a casa y nada más llegar, después de leerlo, me dice... Nada más entrar, ¿eh? Me dice, átame a la silla. Digo, ¿y qué hago luego? ¿Llama a tu madre y pide un rescate o qué? ¿Qué estás diciendo? Me dice, ponme pinzas en los pezones. Digo, ¿por qué te has quedado sin batería o qué, cariño? No entiendo. Me dice, no, de tender. Digo, pues sécatelas al aire, ¿no? Como todo el mundo. Es que, no, es que un día como cabreada, como enfadada, viene y me dice, es que quiero probar cosas nuevas. Digo, joder, empieza por cagar con la puerta cerrada, ¿no? ¿O qué? Solo para bailar. Y no, hombre, que ha puesto ambientador hasta el vecino. Y vive a 2 kilómetros. Porque hay amor. Pero huele a caca también, ¿no? Es una cosa que no se habla. Pero sí que me gustaría que vierais el tráiler que me hubiera gustado ver a mí. Es solo una entrevista para el periódico. Tengo un par de preguntas. El señor Gray la recibirá ahora. ¿Cómo era? Muy intimidante. Tiene aparte del trabajo. ¿Y usted? Quisiera saber más de usted. No hay mucho que saber sobre mí. Míreme. Lo hago. Soy incapaz de dejarte sola. No lo hagas. Tuve un comienzo duro en la vida. Deberías alejarte de mí. No me van las historias de amor. Mis gustos son muy peculiares. No lo entenderías. Explícamelo. Invitarlos a que, si queréis ver el show de 50 sombras de Andreu, estamos en el Teatro del Raval, que es un buen barrio ahora, ¿vale? Es de noche, pero no tanto, a las 8:30. Entonces, dice, vale, entonces sí, a las 12 no. A las 8:30 sí. Entonces, Teatro del Raval, entradas por Atrápalo, que mola mogollón. Y el Facebook y el Twitter, el Facebook es Andreu Casanova Pérez, Casanova sin ese. O sea, sin ese al final, porque el otro día dije esto y me dice el tío, Canova. Bueno, muchas gracias, Valentín. Si quieres que hagamos un branded content aquí, luego hablamos con Tarradellos, lo que sea. Perfecta. Buscamos pues, un fuet como Dios manda. Pues como Dios manda, muchas gracias. Andreu Casanova, fuerte aplauso para él. Gracias. Y fuerte aplauso, y por favor que entre el calvo del programa. Fuerte aplauso para el calvo del programa, por favor. Hostia puta, no hay. A ver, el calvo del programa es el calvo del programa. Que es...
tampoco me penetres tú, ¿sabes? Que venimos de 50 sombras de Andreu, pero con calma, porque... Oye, tú... con Andreu te has sentido alto, ¿no? Por primera vez en mi vida. Por eso contratamos a Toni Nievas. Porque es claro, el camerino me aburro, pensé que había... Hostia, ¿a quién le ha dado un micro? Pensé que habría cocaína en el... Marcé, ¿a quién le ha dado un micro? Pensé que los camerinos habría cocaína, en plan... No. Cuando entre Podemos... La ¿qué pasa será... con Podemos? La cocaína será gratis. Bueno, Pablo Iglesias es cocainómano. ¿Verdad? No, 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 páralo, páralo. No, pero he sabido Pablo eso de, Iglesias. Que lo leí en La Pronto, que le hicieron una entrevista y dijo, Pablo, a ver, Pablo Iglesias, estás? La misma, estamos todos de acuerdo, pero no es cocainómano, no. Bueno, porque ha salido de la heroína, pero él... él Podemos favor, viene de la heroína, claramente. Sí. Ay. Y tú te pondrás también, y a ponte. Pero yo no voy a decir nada, ¿eh? Siéntate. No, porque la liáis. Lo de Pablo Iglesias en la cocaína, lo veo. Sin decir vamos. Nada, ya la lío. Sí, se ha equivocado de camerino. Venga. Vale, vamos a ver. Sí. Hoy vamos a tratar dos conceptos. Cocaína. Toni, ahora, como si estuviera el micro en mute. Exactamente. ¿Sabes cuando eres pequeño y de repente sabes que si dices algo tu padre te pega? Pues yo soy tu padre. Yo me quedé calvo antes que mi padre. Vale. Aguántalo tú y si ves que hay algo de interés, y acaso... Te lo raciono como las chucherías. Venga. Como la cocaína. Como la cocaína, ha dicho. Bueno, yo tampoco voy a decir todo lo que diga él, ¿sabes? No se le oye, pues no se le oye. Dos conceptos. Sí. Factor sorpresa. Pero un momento, voy a... Voy. Vengo de Mallorca, ¿vale? Sí. Y la primera parada es cuando me meto en el bus, parada Plaza de España. ¿Eso es cosa de Podemos? ¿Ahí? ¿Qué interés político hay? Vale, perdón. Espera, se lo paso al tono. Vale. Primera imagen, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un tuit de un... Supongo que es un futbolista o así, un chaval que está empezando. Que se entiende que la liga en un partido o algo y luego ha dicho no sé qué, no sé cuántos. Factor sorpresa, siguiente imagen. Primera respuesta. Cristiano, quiero chupar tus bolas. bueno, es algo que puede pasar. O sea, a mí me maravilla. Estas cosas me maravillan, sobre todo porque me gustaría ver la cara de este tío cuando ha visto... Ah, tengo una respuesta, Alex. Quiero chupar tus... O sea, te está pidiendo... Te quiere hacer un hámster. Y es fenomenal que sea la primera y queda. Ya, forever. O sea, está ahí. Ah, me pido disculpas por no sé qué. Chupar las bolas. Ahí está. ¿Quieres saludar a alguien, hijo? No, que me aburre. Que me aburrí, yo soy como un niño tonto, ¿vale? Y cuando habláis un montón ya me Toni, no sé mira, qué habláis. Vamos, yo creo que si te quitamos las gafas pero te podemos hablar de tenis. No, Rafa Nadal se está quedando calvo. ¿Vale? Y quiero hacer dolor y daño ahí. Es mallorquín, por cierto, pero vamos se está a hacer ver que calvo. Esto es tu micro y que hablas. Venga, por este micro. Vamos a cambiar por aquí. Y ya está. Tres. Y permitirme. Coño, te has cagado en el ascensor. Es que he escuchado planta uno y media. Espera, que hay gente que no está, que no está. Entendámoslo, por favor, como concepto y me he liado. Estás en el ascensor, planta uno, venga. Con la perplejidad de toda la gente que está ahí en el ascensor diciendo te acabas de cagar en el ascensor. Me he liado, me quemé. Estaba yo a mis cosas y me he liado. Una cosa, llevado a otra y me he cagado. Me he cagado. Llevado el me he liado a la definición gráfica, que me encanta. De eso que te dicen, toca, toca y te lías. Siguiente. Valen, ¿tú te acuerdas? Hará dos o tres temporadas. Hicimos una pieza, él se acuerda, que se llamaba El mejor culo de Internet. ¡Oh! ¡Oh! Que el título del vídeo era farso, absolutamente, pero de hecho se consiguió que fuera uno de los vídeos más vistos de Visto lo Visto. Un millón y pico tiene. Un millón, como los míos. Con el siguiente vídeo no lo vamos a conseguir. Ah. Pero vamos a verlo. Venga. Thank you.
tampoco mi madre cuando baja al Mercadona a comprar, ella va en coche también. No sé muy bien lo que he visto, ¿no? Tony, ¿quién te ha dado un micro? Me lo ha pasado él. Se me ha caído, se me ha caído. Un golem saliendo de lo que antes de ayer era un hammer y hoy es planito. Porque se ha comido la amortiguación. A ver, los tres que estamos aquí tampoco somos el tío más fino, ¿no? Más estirado de internet, como para. Bueno, tú. Desde tú medio sí, hay un borracho por ahí. ¿Vale? Estáis regalando la cerveza, ¿no? Tony, silencio. Vale. Droga caníbal. El último. Tony. Vamos, que vamos mal. Venga. Último vídeo y rematamos la faena. Venga. Os va a encantar. Vámonos. Señoras y señores, y me he liado, porque pensaba que era más alto y me he liado. Yo vengo de Mallorca y allí se hace el balconing. Se hace mucho esto, ¿eh? Se hace, pero tirándote a la piscina. Lo que hacen los ingleses, muchos no llegan a la piscina y se rompen el cuello y se matan, pero esto es como, me voy a matar sí o sí, paso de la piscina. Voy ya muy mal y voy, ya paso incluso de Magaluf y voy a matarme. En este lo interesante sería tener imagen gráfica de el día después. ¿Qué pasó en esa cara? ¿Tienes el reloj ese de el iPhone ese ya nuevo, ¿no? Sí, de Podemos. Venga, vámonos. Señores, señores, fuerte aplauso para los campos del programa. Y háganme este, que luego yo lo veo. Fuerte aplauso para los señores. Venga. Ay, ay, ay. Toma asiento. Muchas gracias, compañero. Tampoco sé muy bien por qué hacemos este aplauso. Me he merecido. Yo he estado investigando a fondo. He mirado Twitter, he mirado Facebook, he mirado Instagram, he mirado YouTube. He intentado hasta mirar en tu vida personal. Y tú eres como un nini, pero de los modernos, coño. No haces nada, pero haces de todo. Es que tengo mi vida escondida. No puedo enseñar todas mis cosas porque si no me meterían preso. Vine he mirado también. Y ahí he empezado a encontrar... Ahí es donde está el error de vivir de la gente en plan... He encontrado... Mira, de hecho, aquí tenemos un orden de los vídeos que... Porque este señor es buena persona, pero a veces de repente dice... ¡Época de exámenes! Y cuando viene la época de exámenes, hace cosas como esta. ¡Esto cae! ¡No lo acordáis, hombre, que de esto vive! Hay que hacer un inciso porque todo el mundo... Pero tú ya no tienes pinta de estudiar. Digo, no, pero antes estudiaba. Bueno, antes no estudiaba, pero pensaba en hacer estas cosas y al final... O sea, de no estudiar antes, has sacado esto. Eso sí. Todo viene de... ¿Cómo coño me justificas este? Las guapas... Me lo dice un tío barbudo con unas dilataciones de orejas, ¿eh? Luego, el otro tema, no, tú sabrás cómo lo llevas. las guapas... Hay una que me ha reído tarde. Esa no sabe. Las guapas siempre saben cómo seducir. ¿Te gusta mi mirada? ¿Te gustaría verme los labios? Pues te voy a comentar coño. Lo peor de todo esto es que seguro que algún tío, antes de ver el resto de la cara, se habrá puesto... Es como mi primera experiencia homosexual. Pero lo peor de todo no es la gente que lo ha visto y antes de darse cuenta se ha pajeado. No, es la gente que, aún habiéndolo visto, porque Vine va repitiendo, dice, bueno, yo en la primera parte me pajeo. Entonces, es pequeño margen. Entonces, un 3 segundos de... ¡Ah! ¡Hombre, coño! Pero así, ¿cómo se repite? ¡Ah! Y así. Durante toda la final acaban echando todo. Todo el interés, joder, todo el interés. Que luego manchan el móvil y están ahí y no saben lo que hacer. A ver, Zeta. Ante todo, esto la cosa ya va de fiesta, viernes por la noche, la gente sabe de qué va. Es un guapa todo. Ante todo, hay que apuntar. ¡Sí, tío! ¡Estoy de fiesta a tope! Y vete a tomar por culo, que estoy en mi casa tomando unos huevos. Esto es un poco de crucer, ¿eh? No, es algo muy común, la gente siempre te llama el típico amigo, venga, vamos a salir a todas horas, quiere salir, da igual, que sea lunes, que sea a las 2 de la tarde, que sea a las 5 de la mañana, da igual, siempre quiere salir, pues tú le haces ahí un poco la coña, sí, ya estoy de fiesta, y te vas a acostar y fuera. Te pones un capítulo de los Teletubbies y te acuestas. Y pa' casa, ¿eh? Sí. Y pa' casa. ¡Coño! Decir que parezco un poco en Sevilla, de los giros de cocido, la peluca. Me faltó, no tenía dinero todavía, presupuesto, y me faltó la barba. Entonces, completar la barba. Pero peor que todo esto es que de repente todos en casa tenemos una mascota, un perro, un gato, un canario. Pobrecito. Y somos tan retrasados que les hablamos.
Y está el tema de cómo nos ve la mascota. Y la mascota nos ve así. Che, que muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Viste, Suceda? ¿Quién es el perrito de papá? ¡Suceda, no duda! ¡Limones! Pobre perro, tengo el perro martirizado. Mi perro es un crack. Le pongo así la cámara y se pone ya para hacer fotos. Se pone, te lo juro. Ya está como diciendo. Ya sabe, en plan, ya está el tonto los cojones para hacerme una foto. Venga, que termina ya y... El tío te ve y se pone como se dice. ¡Topic! No, calma. Ya sufre, ya se le va los ojos igual. Te diré una cosa, yo amo mucho a los animales. Pero va a sonar cruel esto, lo siento, ¿eh? Pero tienes un perro bastante feo. Pero no, ¿tú no conoces ese dicho de que lo feo que es cojonudo? ¿Ah, sí? Pues de lo feo que es cojonudo. Luego es agradecido. Claro, y... pues se parece al dueño, coño. Dice que los perros se parecen a los dueños. Bueno. Esto es lo que hemos encontrado en Vine. Pero luego hemos buscado en Facebook, Twitter, ¿no? Y en YouTube hemos encontrado tu faceta, no artística, que esta también lo es, sino la artística, quizá más artística. Más artística. Más preparada, quizás. Y hoy querías dedicarnos unas cuantas cosas para acabar el programa. Sí, para que la gente no vea que solamente hago gilipollas, pues bueno, también tengo como... esa parte, ¿no? El corazoncito bueno, de... Señores y señores, fuerte aplauso para el señor Z. Bueno, esta es una capela que se llama Hoy brindo por mí, ¿vale? Me miro al espejo y muchas veces no conozco lo que me muestra el reflejo al otro lado de este mundo. La sonrisa me delata aunque piense en negativo. Es una lágrima que va marcando en mi cara el camino. Hoy huele a café, amargo aroma, una derrota. Si he dejado atrás a todos los que solo me han jodido. ¿Y qué voy a hacer si en realidad no fue mi culpa que tomasen decisiones que han acabado en olvido? Soy consciente de mis actos, aunque yo mismo me mello. Pienso en alto como caer más bajo por una torpeza. Aún soy preso de esas piernas que me apretaban el cuello y no es un coño lo que necesito que esté en mi cabeza. Concibo de otra forma su verdad. Hay mentiras que siendo piadosas no tienen piedad. Yo ofrezco lo contrario a lo que dan. Así me va la vida, base de hostias aprendo sin más. Pienso lo impensable, también creo en lo increíble. Los favores que han sido devueltos fueron malas caras y miran de reojo, nunca fui alguien predecible. Solo veo en sus pupilas envidias que no son sanas. Me han contado historias que no se ha creído ni Dios. Y me pregunto si no se dan cuenta que no soy un crío. He sentido cerca esos labios que me han mentido. Y ahora me percato que eran solo halagos para mis oídos. Vivo como me dejan vivir a duras penas. Yo soy el mismo de hace años, siempre algo te enseñan. Si a ciertas edades no espero de nadie nada, pero sí que espero siempre cualquier cosa de cualquiera. Sigo mirando al frente, es algo que no me han quitado. Aunque quieran verme hundido, la más jodida tristeza. Pienso en esos cabrones, mientras lloran yo sonrío, porque soy feliz brindando solo con otra cerveza. ¡André! Digo, al final va a sacar aquí al perrillo, pero no. Señor Zeta, un placer, siempre que quieras, visto o no visto, tu casa. Volveré. Su casa y la vuestra. Fuerte aplauso para todos los artistas que han pasado hoy, por visto o no visto, hasta la semana que viene.